¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos al templo del decano del fútbol español, al Estadio Nuevo Colombino, para vivir un nuevo partido del Real Club Recreativo de Huelva en su lucha por ascender de categoría, en su lucha por este final de temporada en la liga regular de este grupo cuarto de la Segunda Federación Española de Fútbol, en la que recibirá la visita del Mar Menor, equipo que precisamente ocupa la sexta plaza y que intentará recortarle puntos al decano y acotar un poquito más esa lucha por la segunda plaza, ya que el Antequera, que ha vuelto a ganar, es virtualmente desde hace semanas, pero más hoy, equipo de Primera Federación. Podría ser equipo de Primera Federación hoy mismo si el Recre pierde, o la semana que viene seguramente los malagueños lo certificarán. La segunda plaza en juego, el Recreativo, 16 semanas como segundo, intentará seguir, porque el Yeclano, que juega a las 5 y media frente al Betis Deportivo, podría arrebatarle esa segunda plaza en caso de que el decano no consiga un buen resultado. Noticia positiva, el empate entre el cuarto y el quinto, entre el Sanluqueño y el Lucas Murcia, con un 1-1. El equipo murciano logró empatar al equipo gaditano, con lo cual se le puede ampliar la distancia con los perseguidores si el Recre cuaja un buen partido. Queda muy poquito para que empiece. De momento no hay una buena entrada. A ver si con este cambio de hora, al tener una horita más de luz, alguno le coge despistado. Mientras vemos ya a Lolino y su bandera, cómo va a ondear y dar bienvenida a este partido. Jornada 27, 7 para que quede para el final de la temporada. El abuelo recibiendo ese pasillo de los chicos de la escuela de Verde Luz de la capital, que lo harán también ahora los jugadores, que en breve pisarán el césped. Y lo que ocurra en el césped es lo que le importa a este Recreativo de Huelva, que intentará volver a la victoria, y el Nuevo Colombino, que le dará otra oportunidad al Recre. Una temporada de altibajos en el juego, más bajos que altis, y ahora se enfrenta a un Mar Menor, y en la misma situación, si recuerdan, hace un par de semanas, cuando visitaba el Recreativo Granada este Estadio Nuevo Colombino, también venía en sexta posición. Hoy lo hace el Mar Menor con 38 puntos, 45 tiene el Recre, que viene de empatar a 2 en Cartagena, con esos dos goles del Pali Caballero al final del encuentro, que lograron sacar un punto después de esa desastrosa primera mitad. Al otro Ismael Ferrer y arriba Miquel Bueno. Llegan los murcianos con la baja sensible de su delantero, que llegó en invierno y que lleva ya 4 goles, Raúl González, hoy causa baja. Y mientras escuchamos, grita la afición, los 11 elegidos por Abel Gómez, que hoy sí se sentará en el banquillo después de los partidos en los que ha estado expulsado. Ya ha cumplido sanción, ya se sentó ante el Cartagena. Los 11 elegidos con novedades: Rubén Gálvez en portería, Sergio Chinchilla partirá a priori como lateral derecho, Fran Ávila vuelve al carril izquierdo, centrales para Manu Galán y Alberto Trapero, pivote para Josiel Núñez, el panameño, fijo ahí en ese pivote posicional. Por delante estará Arjona, a un ladito como interior Yago Díaz, que también vuelve a la titularidad después de que se cayese del 11 la pasada jornada en Cartagena. Y Peter de extremo izquierda. Arriba Abel apuesta por su delantero goleador, por su pichichi Pablo Caballero, que ya lleva 9 goles y viene de hacer 2 ante el Cartagena. Y Nacho Heras, doble delantera, con un 4-4-2, con Yago como interior y Peter como más extremo. Y veremos a ver qué tal cuaja el partido Sergio Chinchilla, de lateral carrilero. No es su posición, pero con la lesión
de Juanjo Mateo, que causará baja entre 4 y 6 semanas. Le toca poner un parche, muchos meses con Cancelo como lateral, sin contar con minutos cuando hace falta. Ya salió del club en Navidades, con lo cual chinchilla multiusos, que le falta jugar de portero al chaval, que desde que ha llegado, la verdad, aquí a Huelva lo está haciendo muy bien, aunque en el lateral sus prestaciones son algo inferiores. A ver qué tal lo hace hoy, a ver si con el mal de comentarista es el MVP. Mientras se cambian de lado los equipos, a la derecha de sus pantallas jugará el Recreativo de Huelva y a la izquierda ese Mar Menor, que viene de ganar al Utrera, colista, y anteriormente había perdido con el Cartagena 1-2, también victoria ante el Recreativo Granada 0-2, esos son sus últimos 3 enfrentamientos. Recordemos, un Mar Menor que lideró el grupo cuarto durante el primer tercio de temporada, cuando ya el Antequera puso la directa y el Mar Menor aflojó un poquito, y ahora con 4 victorias en 8 partidos le hacen volver a luchar por ese playoff de ascenso. Ahora repasamos también resultado y comienza el partido. Dio el ok el colegiado Daniel Clemente Manrique del colegio tinerfeño, y el primer balón es para el Mar Menor. La baja Cifu, mete la cabeza Chinchilla, Arjona le intenta dar pausa, va a intentar Yago Díaz, el balón es para el Recre y gana metros el decano del fútbol español, que como decimos, tras 16 semanas como segundo, quiere sumar una más, y para eso tendrá que ganar hoy o hacer lo mismo que el Yeclano, que marcha tercero con 2 puntitos menos que el Recre. Balón que intentaba llegar para Pablo Caballero, tanteando la defensa murciana, y gana más metros todavía Chinchilla, buscando en corto a Yago Díaz, a quien se mueve Nacho Heras. El balón al final es para Pablo Caballero, el pali se la devuelve a Sergio Chinchilla con la izquierda, no recorta, no lo ve claro, y retrasa para Arjona, encerrado, pone un centro, intenta el pali llegar, el balón quedó corto, Fran Ávila molesta un poquito, no señala falta al colegiado, y a jugar Josiel Núñez, juega con Peter, ahí está el nigeriano, por delante lo tiene Fran Ávila, filtra un regate, sigue, amaga, balón pegadito al pie, sigue Peter, la puede poner el nigeriano, el balón muy centradito, muy blandito, sin problemas para Rodri. Vemos perfectamente ahora ese 4-4-2 del Recre, en la que Nacho Heras y Pali serán los primeros en ejercitar la presión. Sale muy bien de ella el Mar Menor. El balón, cuidado, cuidado, que tiene espacios. Ahí está Pipo, lo intenta, hay un jugador en el suelo y la va a señalar. Va a señalar, se lo ha tenido que comunicar en línea, porque había recibido, según el colegiado, obstrucción. El futbolista Miquel Bueno, el delantero hoy del Mar Menor, que pide algo más. Cierto es que si señala la falta, esa acción es de amarilla, pero de momento no quiere que el colegiado se le vaya en este minuto 2 de partido. De la grada de animación se está intentando hacer notar y enchufar a los recreativistas que están hoy aquí en este precioso día aquí en Huelva, en el nuevo Colombino, día soleado con muy, muy poquitas nubes. Cuidado, que le puede pegar, y tiene futbolistas con buen pie. Está Ismael Ferrer, por ahí aparece también Tequio. Propio Leandro, miramos a ver quién le pega puerta. Va a señalar el ok el colegiado, el Recre esperando, le va a pegar directo, el balón es bueno, a la madera, al larguero, menudo disparo de Edu Luna al central. El disparo es magnífico y fue a la cruceta, se salva el Recre en la primera del partido, menos mal. Menos mal, porque se cortó el poco viento que hay aquí en el nuevo Colombino. Suspiro y a jugar 0-0. Juega Morros, el largo, buscando a quién, a nadie. Llega un futbolista del Mar Menor y el balón, tras rebotar en mano, la señala el colegiado. Tardó bastante,
pero sí es cierto que cambió la trayectoria de balón. A jugar Fran Ávila. Colegiado le dice que tiene que ser desde otra posición el inicio de la jugada. Ahí está Josiel Núñez jugándola en corto. Arjona con espacios. Manu Galán, con molestias durante la semana, llega para partir de inicio. El balón y de nuevo para el Recre. Fran Ávila que vuelve al carril izquierdo. Queremos a ver esa dupla con Peter, a ver si quieran peligro. Ahí está precisamente Peter, se la roba el Mar Menor. Era Cleandro el que metió la botita. Y ahora es cuidado, Chinchilla. Muy buen balón para Nacho Era. Piden fuera de juego, no lo hay. De nuevo para Chinchilla. Recorte y hacia detrás. Sigue Chinchilla, se puede meter un lío. Lo hace, pero conserva el balón. Balón para Josiel. Un panameño jugando con Manu Galán. De momento el carril libre para Fran Ávila. Sigue Fran. Se mueve Peter. Fran con velocidad. La pone. Ahí está el Pali. Ahí está el Pali. Pali, 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 Pali. ¡Gol! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Pali, gol! ¡Pali, gol! ¡Pali, gol! Décimo gol de la temporada para el argentino, que le hace falta muy poco. Dénsela al Pali, que él con lo que sea va a meterla. Otro gol más para Pablo Caballero. Muy bien Fran Ávila, que buscó el primer balón para que el Pali se adelantara y con la derecha metiera el primero del partido. Recreativo de Huelva 1, Mar Menor 0. Se viene arriba el nuevo colombino. 1-0, minuto 5 a la primera. Sin opción al fallo. Tras el error, o mejor dicho, tras la mala fortuna del saque de falta directa del Mar Menor que dio en la cruceta. Primera opción para el Recre de peligro. Y el Pali caza gol. Pali gol. Otro más. Y los últimos 4 goles del Recre lo ha hecho él. Cuidado que ahora el Recre se anima. Yago Díaz, ahí está Chinchilla, la puede poner, se frena, se que le queda corto. Recorte, le pega con la izquierda Chinchilla. Paró Rodri. Con otro aire se afronta el partido. Después de esa desastrosa primera parte, esa bronca de Abel en el vestuario. Esa, cuidado, que se confunde Manu Galán. Y menos mal que Rubén Galvez estaba bien posicionado. Buen balón que baja Nacho Era con Peter. Fran Ávila. De nuevo con Manu Galán. Palmas en el nuevo colombino. Palmitas, palmitas. Recre que fijándose en sí mismo sin mirar al Yeclano puede acabar lo que queda de temporada en segunda posición. A ver si nos echa una mano al Betis Deportivo, que después del pinchazo de Ucan y sanluqueño dejaría un colchoncito de algo más de un partido, con 7 por disputarse. Cuando acabe este encuentro quedarán 6. Yago Díaz le pone calma. Por dentro el balón para Nacho Eras. Encerrado de espaldas. El balón es muy bueno. De nuevo con Yago. Se confundió en el desmarque del Pali. Y otra vez a jugar Arjona. Todo el partido de momento en campo contrario. Muy bien el Recre de primeras. Chinchilla con Arjona. Sigue Arjona pegadito al pie de nuevo. Josiel la pone bombeadita. Cuidado que no se ponen de acuerdo a la hora de despejar. Pero el balón es para el Mar Menor. Ismael Ferrer arriba con la zurda buscando a Miquel Bueno. La baja muy bien, pero está bien Trapero ahí cortando. Señala falta, cuanto menos discutible. Lo libre directo para el Mar Menor, que ha visto como el San Roque de Lepe con su victoria le empata a puntos con 38. Ha ganado esta mañana y San Roque a Utrera 0-1. Los leperos que también se
meten de lleno en la lucha por el playoff de ascenso con este tramo de la temporada en la que las cosas le están yendo bastante bien. El Pali de Pejo. Nacho era tímidamente a la presión, incómoda un poquito al futbolista que le dio la cruceta. Edu Luna. Posesión larga, espera el recre. Agazapado para salir en contragolpe. Le da la iniciativa ahora al equipo murciano. La pierde bien Nacho Eras. Bien Josiel, el recre mordiendo un poquito más. Esa intensidad que ha faltado tantos partidos de esta temporada. Hoy se le da una chispita más al recre. El gol le ha venido bastante bien. Pero ahora espera a que sean los murcianos quien den la iniciativa y quien lleven el peso en este tramo. Minuto 10 de partido se va a cumplir. Líneas juntas del recre y de lado a lado intenta buscar las cosquillas. El más menor, ahora demasiado espacio para Edu Luna, que tiene buen pie. El balón por dentro para Mikel Bueno, le puede pegar o abrió la banda. Bien, ahora Chinchilla estuvo atento. Y Arjona, que se metió en un lío. Cuidado con Tecchio. El balón es buenísimo. Llega algo tarde. Y estuvo cerca de contactar con él Ismael. Balón para el recre. Y un Rubén Gálvez que se toma todo el tiempo del mundo. Recordamos ese 1-0 con gol del Pali Caballero. La primera acción y única de peligro del recre. En la que por la izquierda Fran Ávila se la echó el largo. Y puso un centro cortito al primer palo. Para que el Pali la empujara y no pudiera hacer nada Rodri. Cuidado con Trapero que ahora se equivoca, pero logra salvar y el balón de nuevo para el decano. Dos partidos consecutivos en Huelva, dos partidos consecutivos en el nuevo colombino. Ya avisaba Bernardo Cruz esta semana en rueda de prensa que no hay que intentarlo, hay que conseguirlo. Sin más, como sea, 6-6, porque ahora Mar Menor y la semana que viene Lutrera será el que visite este nuevo colombino. Y haciéndose fuerte en el templo del decano, las cosas estarán muy cerquita para certificar esa segunda plaza, que todavía queda bastante por luchar, muchas finales. Nacho era por dentro, con Yago, se la va a poner por largo, le va a pegar desde ahí Yago Díaz. Tiene que bloquear Rodri. Le abrió el hueco el Pali con el desmarque. Y Yago con la derecha, disparo fuerte al medio, que tuvo que bloquear el guardameta del equipo murciano. De un Mar Menor que dominó las 10 primeras jornadas o así del campeonato, en la que no había quien lo cogiera. Después fallaron un poquito, precisamente con el recre. En la primera vuelta perdieron 0-1 con gol de Peter. Bien, Josiel, le faltó muy poquito para el autopase. Juega el Mar Menor. Morros jugando con Pipo, habilidoso el extremo. Y rápido, se va de uno, pero no del segundo. Bien Chinchilla, que también es muy veloz. Desde ahí se la quita encima Nacho Eras. El balón intentaba buscar al Pali, que la recupera y pide calma. Y a correr por esa banda izquierda, por donde nació el primer gol. Fran Ávila, no lo ve claro, pero se la da a Peter. Va a doblarle. Fran Ávila, Peter frena y se la echa a Manu Galán. Yago con Josiel, el balón algo largo, puede llegar Peter, pero si la deja botar. Era muy complicado llegar. Deslizó, que todavía estaba mojadito el césped después de regarlo antes de que empiece el partido. El balón no era malo, un poquito más de potencia de lo necesario. Y de nuevo el Mar Menor que la juega, ahora sí adelanta la presión el recre, que está viendo cómo le cuesta encontrar espacios al Mar Menor y le molesta un poquito. Arriba buscando Edu Luna. Fran Ávila en segunda opción con la derecha. El balón es buenísimo para Pablo Caballero, jugando con Nacho Eras. Se la va a buscar él, ahí sigue Nacho. Se la perfila, no tiene espacio, la va a poner. Ahí está Nacho y el balón termina en saque de esquina. De lo mejorcito que pudo sacar después de encerrarse un poquito en la parte derecha. El balón del Pali
está que le sale todo después de esa lesión en el cúbito, esa rotura que le impidió estar dos mesecitos, volvió a coger las riendas del gol. Nacho Heras, tan solo el día del Mancha Real, quiero recordar, fue cuando debutó en casa y marcó. Balón de Yago, el balón Peter, veloz y usando el tren inferior, ahí no hay falta, jueguen. Adri Arjona por dentro, buscando muy bien la diagonal para Peter, la va a poner, recorta, se mete dentro del área, ahí está el nigeriano. Esa toma de decisiones le suele costar al futbolista del Rick, lo hizo fenomenal con ese recorte, se plantó dentro del área y no pudo contactar con ningún jugador del Recre. El balón blandito, esa banda izquierda que está causando muchísimo peligro en el día de hoy. Cuidado con Pipo, a este no le puedes dejar metros. Sigue Pipo, balón pegadito para Cleandro, el ex del Recre, se la juega con Tecchio. De nuevo Cleandro y Lesi. Edu Luna, de momento no hay peligro ahí para el Recre. Sigue Edu Luna buscando con Pipo, que ahora ha cambiado de banda, jugando con Tecchio. De nuevo Pipo, se lo piensa y a jugar. El Recre algo más desestructurado ahora, se ordena y le sigue dando la iniciativa a Omar Menor, que no encuentra espacio. Cleandro jugando con Pipo, se marcha de Josiel, es rápido, vertical, sigue Pipo buscando a Miquel Bueno. Fran Ávila la despeja mal, cuidado Tecchio, la pone, el balón es bueno, Manu Galán despeja, Josiel le da con la puntita, Nacho Heras recibe la falta, sin discusión, porque ya el Recre marchaba al contragolpe. Ya se pone en movimiento el partido. El esférico en los pies de Adri Arjona, hoy titular. Y un Javi Ajenjo que tiene muchas molestias y que no sabemos si tendrá minutos, pero le ha costado entrar en convocatoria. Bien, Alberto Trapero. El balón es buenísimo para Iago Díaz. Le da sentido a la continuación con Chinchilla, pero le faltó un poquito más de amplitud. Una falta que recibía Cleandro, y a jugar. Un Cleandro que estuvo esa temporada de Salmerón, quiero recordar, fue muy querido parte de la afición, pero no tuvo suerte. Un gol, la salida de un córner y poco más. Y no lo ven en sus pantallas, pero hemos visto como Bernardo Cruz hoy en el banquillo ha salido rápido hacia el vestuario. No sé si Manu Galán tendrá algún problema, si él mismo necesitará ir al vestuario, pero con cualquier novedad lo comunicamos. Trapero hoy de central junto a Manu Galán, que desde que debutó hace unas jornadas cumple, y es de la opción de Abel Gómez para el once titular. En sus pies está el balón, ahí está Trapero en cortito con Arjona, pide movimiento, le dice a Yago que venga hacia recibir el balón y se la echa Chinchilla. Ahora Trapero, Josiel, el Recre mimando el partido, durmiéndolo un poquito para buscar cuando pueda esa verticalidad. El balón iba hacia Fran Ávila, que se refalaba, aún así Pipo, y ahora Tecchio recupera el balón por delante buscando a Miquel Bueno. Ahí está el delantero del Mar Menor, la pisa, la espera, taconazo, y el balón llega de nuevo a Tecchio. Va a buscar el saque de esquina, no, la salva Arjona. Josiel, de nuevo Arjona, este con el panameño Manu Galán, que la pierde. Bien Miquel Bueno, ahora acción, aguanta con la espalda el delantero del Mar Menor y el balón es para el equipo murciano.
Leandro, la meterá en el área, penalti corner. A ver si alguien la peina. Y ahí está Peter intentando taponar, el balón va a llegar para que Josiel la despeje, no, es Manu Galán, el pali la gana, recibe un empujón, no señala nada al colegiado, sigue Peter, ahí no hay falta, Tequio, ¿quién la baja? Pues el pali, que bien lo hace ahora el argentino, jugando con Nacho Heras, se entiende muy bien con el pali, ahí no hay falta, pero el balón la recupera el Mar Menor, nos echa un cable al colegiado y frena la acción de contragolpe del Mar Menor. Edu Luna, jugando con Morros. Ahí está el dorsal 3 buscando alguna solución. De momento un poquito más de ritmo que el anterior partido que vivimos aquí en Huelva. Ante el que, cuidado, ahora Trapero que se metía en un lío, pero se la quita de encima para que Fran Ávila sea el que la juegue en largo el balón. Para que el pali la pelea, molesta un poquito. Y el nigeriano Peter que la gana. Muy bien, Peter. Ahí está la gacela jugando con Yago Díaz. Sigue Pali, no es su sitio, pero también sabe jugar. Ahí está Yago, la pica, muy complicado para Fran Ávila, que va a llegar, la pone de primeras. Uy, cuidado ahora, cuidado ahora, porque Nacho Heras, que estaba desacelerando su sprint, se encontró con Rodri y se han podido hacer daño, sobre todo el delantero del Recre, porque ahí cuando no te lo esperas, la pantalla de los centrales, llegó Nacho para quitarse de encima, pero se encontró con el guardameta. Esperemos que no sea nada. De momento aprovechan los jugadores para tomar algo de agua. Instrucciones de Abel Gómez. De las asistencias, ya parece que tanto Nacho como Rodri en pie, mirándolo Rodolfo Ortiz. Y si la contusión, seguramente ahora estará algo aturdido, porque el golpe ha sido fuerte en el pecho, creo haberlo visto desde aquí, desde la posición. Deportividad. Y ahora, claro, Nacho tiene que salir. Parece que le va a permitir continuar en el campo. Si eres atendido y no hay amarilla, tengo entendido que tienes que salir del campo. Pero ahí está Nacho Heras. Ok, el colegiado. El balón que se reanuda. Minuto 21 de partido. Jugando el capitán Cifu. Lo intenta ahora por la izquierda Ismael. Cambiándose durante todo el partido con Pipo. Recibe la falta, sí, de Josiel. Por detrás, extremos muy habilidosos del Mar Menor, tanto Pipo como Ismael, hay que estar muy encima y en cualquier momento te cambian la dirección del recorte. La va a poner precisamente el jugador que ha recibido la falta, Ismael Ferrer, con el 10 a la espalda, balón pegado a su bota izquierda, jugada ensayada. ...1-0, minuto 22 de partido... ...gracias al gol del Pali... ...cambio de balón porque no tendría la suficiente presión... ...y ahora sí, adelanta unos metritos... ...muy listo ahora... ...Vicente... ...Ismael, perdón, Ismael Ferrer... ...el balón es bueno, cuidado... ...la tiene que despejar Josiel... ...y saque de esquina, la aguanta bien Mikel Bueno... ...y primer córner a favor del equipo visitante del Mar Menor... En unos minutos comenzará ese Yeclano Betis Deportivo y el Jerez Deportivo Recreativo Granada. El resto de encuentros. Esta mañana ganó el San Roque de Lepe ante el Utrera 0-1. 1-1 el Lucan Sanluqueño. Ganó el Cádiz Mirandilla Almancha Real. 1-1 Vélez Ejido. Y otro 1-1 en el Sevilla Atlético Cartagena B. La va a poner ya en cortito. Es Pipo el que va a intentar marcharse de Yago, ¿no? La pone de primera. Guille Bernabéu se la tiene que quitar de encima. Chinchilla, que despeja como puede. Y el balón de nuevo para Pipo. Sigue Pipo encerradito en el perfil derecho. Ahí no hay falta.
Guille Bernabéu encerrado, defendiendo bien el Recre. Ahora sí puede sacar el centro. Cuidado que zurdo, el balón buenísimo para Pipo. Dentro del área, le puede pegar Pipo. Ahí hay penalti. Ahí pudo haber penalti, pero el colegiado no lo ha señalado. Desde esta posición a mí me lo ha parecido, pero no sé si se deja caer. Cuanto menos discutible, muchas piernas. No sé si fue Fran Ávila o Trapero, alguien que metió la botita. Tampoco le han protestado en exceso. A jugar. Pues se salva el Recre. El balón era buenísimo de Ismael hacia Pipo, entre los dos. Son los futbolistas que están llevando el peso del ataque del Mar Menor. Que ahora un poquito mejor plantado que el Recre, que ha perdido la inercia positiva del gol del Pali. Y el dominio ahora, al menos de la pelota, es del Mar Menor. Cambio de juego total, diagonal. Y por dentro ahora Pipo. Está trayendo dolores de cabeza porque está entre un sitio y otro. Chinchilla, bicicleta. Y a correr con Josiel, que le da amplitud con Peter. Sigue el nigeriano. Se anima el colombino. Balón para Fran Ávila. Por aquí llegó el primer gol. Esta vez va al segundo palo. Demasiado largo. Se la pidió el Pali. Lo vio Fran. Pero el balón que salió muy alto. Sigue valiendo el tanto del Pali, el décimo en su cuenta particular, buena cifra para todavía lo que queda y tras haberse perdido dos meses. Tecchio jugando con su guardameta. Y como decimos, en estos últimos 6-7 minutos el Mar Menor ha cogido el control y el peso del partido, sin grandes ocasiones, pero con un balón a la cruceta al principio del partido, antes del gol del Pali. Y con la opción de que pidieron penalti sobre Pipo. Otra falta sobre Mikel Bueno. Que con su corpulencia de momento les está ganando bastante a Manu Balán y a Trapero, ¿eh? Juega Cifu, la galleta del círculo central con la izquierda, Cleandro. Se la entrega a su lateral, Tecchio. Buena presión ahora, Abel Gómez un poquito con más intensidad a los suyos para que adelanten líneas de presión. Moviéndola bien en el centro del campo, ahora buscando el largo, el juego directo Cifu. El balón es buenísimo para Ismael, ahora Pipo, entre Ismael y Pipo lo tienen dentro del área. Ahora no, ahora se cae, pero sigue Pipo. Saque de puerta, se trastabilló Pipo y casi tras el segundo rechace tiene una oportunidad de mano a mano, un poquito más lateral, frente a Rubén Gálvez. Balón a saque de puerta, pero ya está avisando el equipo murciano. Ya no tiene esa consistencia que parecía, esa consistencia invisible en la que parecía que no iba a llegar peligro. Ahora sí, porque además han adelantado las líneas. Y Kim Araujo, que está entrando poco en juego, ha adelantado un pasito más su posición con Mikel Bueno en la punta de ataque. Yago Díaz va a presionar a Rodri, que se la entrega a Morros. La pierde, la recupera Ismael. Sigue el Pali luchando con brega y garra y fuerza. Lo agradece el colombino. Bien Pali. Balón para el Recre. Venga, vamos, que se puede. 1-0, gana el Recre, pero a ver ese segundo gol de la tranquilidad que esté esta temporada. Con los dedos de una sola mano podemos contar los partidos en los que ha habido algo de tranquilidad. Se lo pisa Chinchilla, se la entrega Nacho Heras. Sigue Chinchilla, la pisa, no lo ve claro. Bien, Chinchilla se marcha, sigue. La pica un poquito y sigue Chinchilla, el balón no sale, la pone buenísimo Nacho Heras. ¡Qué pena, qué lástima! Habría sido un golazo. Muy buena jugada de Sergio Chinchilla, que sacó mucho más de lo que parecía, con un centro perfecto para que Nacho Heras de primera con el interior golpeara algo mordido.
saliera el balón fuera. Pudo llegar al segundo del recre. Pero ahora Pipo vuelve a tener espacios. Hay que taparlo con la izquierda, su pierna menos buena. Y se equivoca. Arjona con pausa, calma. Y poniendo más de uno nervioso. Pero lo hace bastante bien Adri. Jugando con Fran Ávila. Ataca el recre. Sigue Yago Díaz. Mejor plantado ahora el recre. Este último compás del partido. Llegando a la primera media hora de juego. Se igualan las fuerzas, pero ese gol del Pali decanta la balanza. Jugando Chinchilla contra Pero. Sigue de nuevo con Manu Galán. La presión es altísima. Le obliga a que el balón vuele en el cielo de Huelva. Y la gana el Pali. Claro que sí, la gana. Jugando con Nacho Heras. No llegó en la prolongación del Pali. Bien, Fran. Le gana Pipo. Bien, Fran. Ahora mete la cabeza más alto que él. Manu Galán en el despeje no está acertado. Guille Bernabéu. Adelanta Morros. Las líneas. Morros con Kin Araujo. Sigue Morros. Se trastabilla. Y otro resbalón. Y ahora falta sobre el Pali. A jugar. Ni ley de la ventaja. Sigue Nacho. La pierde. Sigue. La recupera de nuevo. Le están agarrando. Señala la falta al colegiado. Buen trabajo y buena mezcla la de Nacho Heras con el Pali. Dos perfiles diferentes. Pero que el recre para ir a por el partido no es mala, la de buscar esos dos delanteros. Se equivoca Manu Galán, no leyó bien el desmarque de Fran Ávila y Peter, que casi caza la relajación de Rodri. En medio Cleandro, el balón complicado de controlar, lo hace bien el jugador del Mar Menor, Tecchio, por la derecha, a altura del centro del campo. Recibe ahí precisamente Guille Bernabéu. Control del Mar Menor, un control sin mucho peligro, pero que ganando papeletas para que en alguna de estas Pipo o Ismael hagan de las suyas. Pipo, Cleandro, el recre que espera tranquilo y está cómodo recibiendo el ataque del Mar Menor, un ataque tímido. Algunos silbidos en el colombino pidiendo algo más al recre. Examina a su equipo después de ese 2-2 ante el Cartagena. Y la obligación de obligado cumplimiento. El vencer hoy, el vencer ante el Utrera el próximo fin de semana. Pedía saque de esquina al Pali, pero lo veía muy claro tanto la defensa como el colegiado del Mar Menor. En cortito, quieren jugar desde atrás. Avanza trotando Cifu. Guille se la devuelve a Cifu. Y a correr el capitán. Se equivoca y la recupera Josiel, pero Nacho Heras no llega. Era complicado. Ahora sí la recupera el delantero del recre. Recibe la falta, pero no la señalan. Vuelve a coger un tinte espeso el partido y ocurre más bien poco, un poquito más de ritmo frente al Recreativo Granada hace dos semanas, pero el partido que vuelve a dormirse. Peter la recupera, pero en falta. Muchas interrupciones ahora y poca fluidez en el juego. Edu Luna con Morros se la entrega a Pipo. Pipo, balón pegadito al pie, el balón que encuentra fenomenal a Ismael, se tira perfectamente Sergio Chinchilla, saque de esquina, y al jugador que le pedía perdón al colegiado porque estaba intentando hacer ver otra cosa que no era. Otro saque de esquina. Y si sumas muchos, corres el peligro de recibir algún gol.
De nuevo en corto con Pipo, la va a poner desde ahí. El balón es buenísimo, va a rematar y se le escapa. Menos mal. Madre mía, menos mal que no llegó. Primero Tipu y después Duluna. Solo. Le botó un poquito antes de rematar y el balón que se fue arriba. Lo veníamos avisando. Si compras papeletas, te acaba tocando. Y el Recre ahora mismo que está algo más dormido que su rival. Tanto la idea de juego y el inicio de cada jugada parte desde el mar menor. Y el Recre espera agazapado a la contra y propone poco. Arriba Rubén Gálvez. Salta Peter. La gana Cleandro. Fran Ávila con la derecha. Despeja y el balón cae a los pies de Manu Galán, que va a recibir la presión de Miquel Bueno. Recorte y juega con Arjona. Rubén Gálvez sale bien de la presión. La pica con Chinchilla, que tiene metros para correr. Coge posición. Yago Díaz se da la vuelta y la coge. Centro del campo. Ahora bien el Recre. Y se le agradece su afición. Claro que sí. Vamos, Fran. Buscando a Peter. Se frena. Arjona de nuevo con Fran. Sigue mimando ahora la pelota. Algo más pide el colombino. Trapero. Pases de seguridad. No hay nadie que meta algo diferente. Algo de ritmo, como precisamente Chinchilla. Coge la moto. Ahí está Chinchilla. Pali Caballero con Nacho Heras. Sigue Nacho pisando área. El balón es buenísimo. La puede poner. Le tapa bien Morros. Y ahora es Josiel de primeras. El balón que salta Chinchilla. Despeja Ismael. Y Trapero que la recupera. Josiel Núñez buscando a Yago Díaz. Se la va a orientar a la derecha. Tiene a Fran a su izquierda. Hacia el balón. La va a poner de primera. Sigue Fran. Avanza un poquito. El balón bien. Ahí está el pal. Intentó llegar. Y sí que cometió falta. Cometió falta con su brazo de apoyo. Empujando. Y va a ver la amarilla, ¿eh? Va a ver la amarilla al pali. Sacó el brazo y al ser tan corpulento golpeó en su rival, pero le muestra la bota. Alguien le ha pisado y como justificándose del por qué ha golpeado a su rival. Pero la amarilla la va a ver, se levante o no. Está nada contento el colombino con la decisión de Daniel Clemente Manrique. El colegiado de impartir justicia, el encargado de impartir justicia en el día de hoy. Una amarilla más que discutible. Sí que es cierto que sacó el codo, pero le enseñó la bota y alguien le pisó. Minuto 36 de partido, el Recre intentando arañar segundos al crono para que no pase nada y que si pasa sean las botas de los albiazules. Ahí está Josiel Núñez. Se resbala Fran y ya van un par de resbalones, ¿eh? Y no solo de jugadores del Recre. Pecchio. Un mar menor que está cuajando el partido. Casi todo el encuentro con línea de 5, 3 centrales, con un Morros que a veces es lateral, otra vez cierra de defensa. Entre Ismael y Pipo cogen los carriles. Con Tecchio a la derecha también. Cleandro no lo ve claro y juega con Cifu, el capitán que estuvo a puntito de empatar el partido en ese casi remate. El saque de esquina que no llegó y su compañero Edu Luna la echó a las nubes. Pipo. Difícil quitarle la pelota, ley de la ventaja con Tecchio. Encara Fran Ávila. Buscaba la pared con Kim Araujo. Una de las claves del por qué el Mar Menor no está siendo tan vertical. Poco está recibiendo al 18 del Mar Menor. Recupera Peter y recibe la falta. Y así la señala el colegiado. Vemos ahora como Arjona con el pali tiene sus más y sus menos porque están muy separados. Se les veía en esos gestos. Y acércate, le decía el pali a Arjona.
no puedo porque estoy demasiado atrás para recibir el balón. Intuyo que le diría Arjona. Ahí está el Capi, el gato de Aracena, volando el balón de nuevo en el cielo del nuevo colombino. Recibe Peter un empujón legal, una carguita, y ahora sale a la contra el Mar Menor. Se tira al suelo Chinchilla, velocísimo, para que ahora Trapero la pierda. Miquel Bueno, Arjona, Pipo da la vuelta sobre sí mismo y consigue sacar con el exterior un huequito. Ismael Ferrer la pierde ahora. Morros, banda para el Mar Menor, minuto 39 llegando al 40, sigue valiendo el gol del Pali, 1-0. Bien ahora el Mar Menor, Pipo con espacio, cuidado que le puede pegar el balón hacia la derecha. Tecchio dentro del área, totalmente solo, buscando la pared Peter. Otro penalti que pide Pipo, pero yo creo que este es más discutible. El Pali que resbala un poquito, intenta llegar a la presión y molestar a Rodri. Tiene muchos compañeros a su lado y hacia Tecchio va el balón. Uy el Pali. Uy, el Pali que se ha jugado la expulsión. Y estoy seguro que si el Pali no tuviese amarilla, se la hubiese sacado. También estuvo muy listo ahí Rodríguez, esperó la presión de Pali para entregar hasta última instancia el balón a Rodri. Y golpeó el Pali al guardameta. No se ponen de acuerdo. Y finalmente Edu Luna. Uy, menos mal. Menos mal para los intereses del equipo murciano, porque le salió muy mordido el saque de falta. Peter, ahí tiene espacio, puede correr, le tiene que hacer falta y eso es amarilla. Eso es amarilla, por Dios. No entiendo el criterio del por qué una jugada en la que Peter pone la directa y esa acción de peligro recibe agarrón, y que alguien me explique el por qué eso no es amarilla. La puede colgar Josiel. Eso mismo le está comentando Josiel y Arjona, el por qué no le saca amarilla. Peter a lo suyo, intentando no protestar y abriéndose a la izquierda porque puede recibir el balón, pero la va a poner Josiel, tanto Trapero como Manu Galán en el área. Las palmitas de la afición, va a llegar el segundo, ahí está Josiel, la va a poner, el balón se queda cortito. Segunda jugada y Arjona hacia detrás. Fran Ávila espera que se ordene un poquito el equipo. Josiel jugando en largo con Peter. El balón le vuela mucho, pero jugando desde segunda distancia sobre Yago. Pide falta Fran Ávila. Ahora el partido se vuelve con un poquito más de intensidad, más vertical. Tanto unos como otros le meten un ritmito más antes del descanso, buscando ese gol psicológico. Tanto empate como segundo del Recre sería ni mucho, dolores de cabeza para el equipo que recibiese y moral altísima para el que lo hiciese. Poquitas ocasiones de peligro, pero quedan 3 minutos para intentarlo. El Palinas gana todas. ¡Ay, Yago Díaz! ¡Qué cerquita estuvo de llevarse el balón! Se lleva las manos a la cabeza porque por un centímetro no se la lleva. El balón es buenísimo, pero va a llegar Trapero. Cuidado que saque de esquina. Se la juega con Rubén Gálvez. Y de nuevo con Trapero en la línea. Tuvo suerte ahora el Recre. Bien Rubén, bien Trapero. Arriba buscando el Pali, que la vuelve a ganar, esta vez no. Y ahí fuera de juego de King Araujo. No lo señala, cuidado que no señala el fuera de juego. La pone con la izquierda. Va a llegar al empate de Pipo. Menos mal. El efecto óptico me hizo creer que Pipo había logrado golpear, pero le rebotó en, no sé si Manu Galán o Fran Ávila. Yo el fuera de juego lo vi clarísimo, no sé si alguien se quedó enganchado.
Pero tuvo el empate Pipo, el jugador más diferencial con, sin ninguna duda, del Mar Menor. Y que aguanta ese 1-0 el Recre. El Pali molesta y ahora Peter le señala falta al Pali. Señala falta al Pali en un posible empujón. Se dieron los dos. Y cayó del lado del equipo visitante. Jugando Tequio. Con Guille Bernabéu. Abre un poquito con Morros. El Recre ahora que intenta molestar para que no esté tan cómodo precisamente Pipo. No hay quien lo pare a ese chico. Bien Chinchilla. En última instancia. Milagrosa bota de Chinchilla porque se colaba y ponía la diagonal, ¿eh? Josiel Núñez, el panameño, buscando con Manu Galán. Ahora sí, el Recre tiene espacio. Vamos a buscar el segundo. Fran Ávila. Tiene a Peter por delante, no lo ve claro. Sigue Fran por dentro. Tiene a Yago Díaz. Horrible Fran ahí. Y haciendo falta además. Tenía dos opciones. Y se le hizo un mundo la jugada. Se llenó de pelota. Tequio. Deja a Edu Luna, que tiene un guante y ya lo ha demostrado en el pie. Con un minuto de añadido, vemos el cartelón, un minuto más antes de que se acabe esta primera mitad. La va a colgar en busca de una segunda jugada. Ahí está Edu Luna, arriba el balón, que Trapero lo intenta controlar, la deja pasar y aquí puede morir esta primera mitad. Saque de puerta. Y Rubén Galvez, que va a exprimir un poquito la paciencia del colegiado. Aguanta, aguanta Rubén. Aguanta Rubén, que de momento esta victoria le hace coger muchísimo aire al Recre. Sigue segundo, amplía distancia con sus perseguidores en cuarto y quinto. Y ahora enseguida, cuando empiece la segunda mitad, actualizamos el resultado del Yeclano, que empezó a las 5:30. Final, final, final de esta primera mitad. Gana el Recre 1-0. Gracias al gol del Pali Caballero en el minuto 5, creo recordar, de partido. Con ese centro lateral de Fran Ávila, que la puso muy bien. Se adelantó al primer palo el Pali. Y con la derecha, con el alma, con todo, la puso a la izquierda de Rodri para, en el fondo de la red, hacer el primero del Recre. El décimo en su cuarta particular y el cuarto seguido en los goles del Recre tienen nombre y apellido. Pablo Caballero. Se marchan Trapero, Manu Galán, Chinchilla, los últimos en llegar al vestuario junto a Rubén Gálvez. Y los colegiados, que van a recibir algún que otro silbido, porque sí es cierto que ni para uno ni para otro equipo ha estado acertado, creo yo, ninguna jugada determinante. Pero bueno, con todo esto nos vamos a marchar. Volvemos con la segunda mitad aquí en el Nuevo Colombino, en el Recreativo de Huelva 1, Mar Menor 0. Muy buenas tardes de nuevo. Comienza la segunda parte aquí en el Estadio Nuevo Colombino, el templo del decano del fútbol español, en esta 27ª jornada del grupo cuarto de la Segunda Federación, en la que el Recre va ganando 1-0 gracias al gol del Pali Caballero al inicio del partido, después de un balón a la madera del Mar Menor. Poco después llegaba el Pali para rematar el centro de Fran Ávila y colarla dentro de la portería. De momento es lo que le da los tres puntos al Recre. Unos tres puntos importantísimos. Dos partidos consecutivos aquí en Huelva. Este y el próximo ante Utrera. El próximo domingo, domingo ya de Ramos, a las 12 de la mañana aquí en Huelva. Y un Recre que empezó bien el partido,
lo acabó estando un poquito a merced del control del juego del Mar Menor. Y ese futbolista, el 11 del conjunto murciano, Pipo, está metiendo muchísimos problemas al Recre. Empieza esta segunda mitad como empezó la, como terminó la primera, con dominio del Mar Menor. Le da la iniciativa al Recre. Y ahora Miquel Bueno la recibe con mucho espacio, jugando con Pipo. Encima Manu Galán. ¿Quién si no? Que él para taparle. Que llegaba con molestias y que finalmente ha podido ser titular. El Pali, que por poquito llega a peinarla. Finalmente el balón que llega a sus botas. Sigue el Pali por dentro, buenísimo con Peter. Fran tiene espacio por dentro, diagonal hacia Yago Díaz. Tiene metros, Yago con Nacho Heras. Le dobla Chinchilla, Nacho se la prefiere a la izquierda. No le salió la rojita del todo. El balón era muy bueno. Chinchilla doblaba por la derecha y él se orientó a la izquierda para golpear con su pierna menos buena. Y oportunidad de peligro para el Recre. Mientras, el Yeclano empata a cero en Murcia ante el Betis Deportivo. Un empate que hace al Recre de momento ampliar la ventaja con el segundo. Con el tercero. Segundo de los mortales, pues la Antequera ya es virtualmente, la semana que viene será equipo de primera federación matemáticamente. Manu Galán jugando con Fran Ávila. En sus botas nació el primer gol del partido y el único hasta ahora. Peter Josiel, que bien para Arjona, tiene metros. Arjona golpea, cerquita. Con qué poquito sacó el disparo Adri Arjona. El balón era buenísimo. Y otro aviso del Recre, que ha empezado mordiendo, dándole la pelota a su rival, pero mordiendo, y mucho. Calientan Javi Ajenjo, Dopi y Salinas. En el banquillo, Víctores, Bernardo, Dopi, Salinas, José Magallego, Mario Robles y Javier Ajenjo. Se quedó fuera en Valle, lesionado Juanjo Mateo y Rubén Serrano. Nacho Heras pelea con Kino Araujo, que le gana la partida. Corre ahora Ismael, jugador también con mucha participación en la primera mitad. Bien Chinchilla, que está cuajando un buen partido de lateral. No es su posición, pero desde que lleva a Huelva ha jugado en varias. Ha jugado arriba, ha jugado en banda, ha jugado en la otra, ha jugado en media punta, ha jugado lateral, carrilero. Y el chico le está saliendo muy bien la apuesta de Dani Alejo en el mercado invernal. Uno de los tantos cambios que hubo. Fran Ávila corría a Peter, pero le pide que esté más cerquita. Era complicado el balón. Pase de seguridad de nuevo Manu Galán con Josiel Núñez. El panameño raseando el cuero con Alberto Trapero. Llega la presión Araujo. Yago Díaz, autopase que le sale gracias al rechace de Ismael. Sigue Yago, que tras 19 partidos seguidos como titular, la pasada jornada empezó en el banquillo y ya hoy titular de nuevo. Peter, el balón al segundo palo. Nacho Heras no llega, despeja la defensa murciana. Sigue Nacho, ahí no hay falta y el balón es para el Recre. Balón en la esquina de la banda derecha. Gana un poquito de ángulo Chinchilla, que la va a poner arriba con Yago Díaz, que viene a recibir. Hacia él va el balón, de nuevo Sergio. Ahí está Chinchilla con la izquierda hacia Adri Arjona, la va a poner. Tiene futbolistas el Recre para rematar, le sale muy largo. Va a llegar Peter y evita que salga, no, saque de puerta, señala en línea. Saque de puerta para un Rodri que ha tenido su más y su menos con Pablo Caballero al final de la primera mitad, en un choque fortuito en la que también Pablo se buscó la segunda amarilla. Recordemos que tiene tras ese codazo en un intento de remate. Yago Díaz, buen partido también del jugador del Recre. ¡Bien, Pablo! ¡Yago, Yago, 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 Yago! ¡Yago, Yago, Yago! ¡La tuviste!
El pase de Pablo Caballero es buenísimo. El control de Yago también lo es. Y con la botita, con la puntita de la bota, con el exterior le intentó dar un poquito de efecto y el balón salió llorando por el palo derecho. ¡Qué lástima! Otro aviso del recre. Ya van tres y este muy, 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 muy claro. Mejor el recre que en la primera parte. Largo buscando Edu Luna. Confía más en su golpeo que en el del guardameta. Pipo. Mientras no contaste en 3 metros, 3 cuartos de cancha, mejor para los intereses del recre. Porque otra vez mueve su posición y cambia de una banda a media punta a la otra. Y un Mar Menor que afianza esa defensa de 3 con 2 carrileros. Tecchio, uno de ellos, jugando con el delantero. Miquel Bueno, taconazo de nuevo con Tecchio. Lo hace bien ahora el Mar Menor. Tecchio la pone de primeras. La despeja Fran Ávila. Peter con calma para que Manu Galán la despeje. Y es banda, no. Aguanta el pali. Metió bien la bota. El jugador del Mar Menor, Edu Luna. Y es banda para el equipo más antiguo del país. Fran Ávila recoge la pelota cerca del abuelo, que va saludando a esos recreativistas de fondo. Fran Ávila jugando con nadie. Se equivoca. Tecchio. Miquel Bueno recibe la falta de Manu Galán. Y la protesta. Pero era. Intentando despertarse de ese descanso del Mar Menor, que le ha sentado mal, porque el recre ha tenido ya tres, ¿eh? Y una muy, muy clara de Yago Díaz, y pudo poner el segundo. Esperemos no acordarnos de jugadas como esa, porque la victoria es mínima, con 1-0. Ahora, después del saque de la falta, miramos cómo va el Yecla. El balón dentro del área. Quina Raujo la despeja sin silla, menos mal. Esas segundas jugadas puede pasar de todo. Sigue el 0-0 en Yecla. También empieza el partido en Jerez ante el Recreativo Granada. Recordamos que el San Roque de Lepe ganó esta mañana a Lutrera 0-1 y le hace meterse de lleno en la lucha de los playoffs. De hecho, marcha séptimo con los mismos puntos que el sexto, que es precisamente el Mar Menor, jugador, equipo que está enfrentándose al recre. Rubén Gálvez va a coger la bola. Presión alta de Miquel Bueno y de Quina Araujo. Dice Rubén Gálvez al colegiado que tiene que ir a buscar la pelota. Si no se la dan, un poco esta vez ha perdido tiempo en exceso. Arriba el balón en el cielo de Huelva. Nacho Eras no llega. Finalmente lo hace Tecchio. Miquel Bueno solo. Sigue, nadie la baja. Trapero le pone un poquito de calma a Nacho Eras. Y Yago Díaz que va a buscar a Peter. Lo ha visto. Ahí está Peter. Puede llegar. Ahí hubo algo. No quiere saber nada el colegiado. Pero ahí hubo un choque entre Edu Luna y Peter. Eso era penalti. Pero lo mismo que el posible penalti sobre Pipo en la primera mitad. El colegiado no quiso saber nada. Pero yo creo que trastabilla al nigeriano. El balón de Yago era buenísimo. Tras el bote, no sé si iba a llegar el jugador del recre. Pero ahí está Yago, de lo mejorcito en el día de hoy. Recibe, no llega el pase de Fran Ávila, errático. Guille Bernabéu se equivoca, pero llega Cleandro. En largo con Miquel Bueno. Le pone ritmo. Bien, ahora Manu Galán, dueño y señor de la zaga recreativista y de la zaga de la Segunda Federación. Poquitos centrales hay como él, renovado una temporada más hace unos meses. Balón para el recre. Banda en la izquierda con Fran Ávila, que hoy también vuelve a la titularidad.
Yago Díaz la deja correr, tiene espacios, el balón era muy fuerte, pero podía haber llegado Pablo Caballero, la taponó bien la defensa murciana. Cleandro, el partido se abre un poquito, el Mar Menor obligado a sacar algo positivo aquí de Huelva para aprovechar el pinchazo de UCAM Murcia y Sanluqueño y de momento de Yeclano. Antequera ganó y Recreativo lo está haciendo. Un Recre que depende del Pali en los números. Si nos fijamos, 10 goles lleva el argentino, 4 Dopi, 3 Arjona y con 2 aparecen Peter, Yago y Manu Galán. Precisamente Peter con la izquierda la va a poner, el Pali está lejos, no le dio tiempo a llegar. Josiel Núñez le va a pegar, no, se le llega algo largo. Yago Díaz, Arjona de primeras con Peter. Ritmo, ritmo, ahí está Fran Ávila, encara a su rival, se mete por dentro, le va a pegar, se le queda algo largo, saque de esquina. Saque de esquina, muy bien ahora Fran Ávila que eligió por dentro, pero se le escapó un poquito para poder golpear con calma y con espacio sobre todo. Con ritmo al Recre le sienta bien jugar, por eso muchas veces no entendemos esos pasos de seguridad y ese adormilamiento del partido, si es que existe esa palabra. Ahí está, vámonos Josiel, el panameño levanta el brazo derecho, la pone Josiel, el balón muy largo, se puede colar a la madera, casi un gol olímpico del panameño, golpeó en Rodri, el balón sigue, Trapero, no hay fuera de juego, el Pablo Caballero, el Pali con Yago Díaz, sigue el balón, peligro para el Recre, la pone como puede, ya sin oxígeno alguno, se equivoca Yago y casi vivimos el gol de la temporada. Qué pena Josiel. Y Javier Motos, entrenador del Mar Menor. Empezó Pedro Alburquerque y a mitad de temporada cogió las riendas de nuevo Javier Motos. Su segunda etapa como entrenador del Mar Menor, ya lo ascendió a Segunda Federación y luchó por subir a primera la temporada pasada. Y ya va a mover un poquito el banquillo y va a buscar algo diferente. Vemos como Ismael está apareciendo poco, precisamente el 10 que casi contacta ahora, bien Trapero, contundente, el central del Recre, Arjona, buscando al Pali que ya está algo fondado. Tifu con Edu Luna, Cleandro, buen partido también del ex del Recre, jugando con Edu Luna, no ve nadie, no lo ve claro, el Mar Menor que necesita un cambio y lo va a hacer, va a ser Vázquez con el dorsal 7, el jugador que cuando salga la pelota entre al partido. El Recre espera, a ver, aguanta, le gusta lo que ve, el Recre bien, Josiel Núñez, son 4 ocasiones en esta segunda mitad. Las mismas o más incluso que en la primera. Chinchilla la pica con Yago. Empuja a Ismael y le hace falta a Yago, que se encara con su rival. Ese recadito que le ha dejado en un pase, una oportunidad, que una jugada que no tenía mucho peligro. Ahora después de estar algo caliente los dos se dan la mano y a jugar. Deportividad, sí señor. Va a ser Cleandro y Lesi. Se marcha del terreno de juego con el dorsal número 8 y es Vázquez con el 7 el que ingresa al terreno de juego. Por corpulento, jugador algo más ofensivo que Cleandro. Y Araujo, que seguramente retrasa su posición, y eso estaba hablando con el míster. Y Araujo pasará con Guille Bernabéu a ese centro del campo. Y Arjona, que ya la pone, la pica muy bien Nacho, porque era complicado. Sigue Arjona,
con Yago. Ahí se entiende muy bien con Arcona. Bien con Yago de nuevo. La pone de primera. Mordido el centro. Y está cansado ya el 7 del Recre. Bien Arcona. No hay fuera de juego. Vamos a Nacho. Vamos Nacho. La pone. Llegaba el balón. Ahí está Yago. Se le escapa y Rodri la para. El Recre quiere el segundo. Lo merece. Pero le falta poquito. Vamos Recre. Miquel Bueno. Ahí no hay nada. Pedía un pisotón Ismael. Está más dentro que fuera del partido, no solo del terreno de juego, sino que las últimas acciones. Era Pipo, perdón. Futbolista que también ha pedido un penalti en la primera mitad. Jugador muy, muy rápido. Chinchilla. Jugando por dentro con Yago Díaz. El balón más fuerte, Chinchilla. Ley de la ventaja, la recupera Manu Galán. Y el balón para Pipo, ahí no hay nada. ¡Por Dios! Ahí no hay falta. Lo que pasa es que Pipo, jugador muy rápido, tiene facilidad para esas vueltas que le han hecho dudar al colegiado, porque ahí no ha habido absolutamente nada. A jugar, venga. Juega Kin Araujo por la derecha, Vázquez. Primer balón que toca el 7 del Mar Menor. La pierde y a correr Peter. A ver quién lo para. Sigue Peter. La juega con Nacho Heras. Tiene metros. Se marcha de su par. Sigue Nacho. Le molesta Edu Luna. Intentó un pase. Imposible. O prácticamente imposible. Agradece el colombino el esfuerzo. No vio que Edu había resbalado. Seguramente hubiese tomado otra decisión. Tenía también a Pablo Caballero. Un Recre que merece sobradamente, después de una primera mitad bastante igualada, ahora merece ir ganando. No había salido. Y es banda para el Mar Menor. Por cierto, no lo ven en sus pantallas, pero impresionante cómo se lo están pasando los chicos de la escuela de Verdeluz. Y les han hecho el pasillo inicial y que se les está escuchando. Los tengo cerquita de mi posición. Y están pasándoselo en grande y animando al Recre. Así se crea recreativismo. Gran acción de la Federación de Peñas. Cada semana trayendo a un equipo, a unos chicos de la provincia o de la capital. Ahora el Mar Menor ataca. Cuidado el balón. Se marcha largo. Y Rubén Gálvez. Y Pipo está más en el suelo que de pie. Está más tirado. Son 5 o 6 acciones en las que cae al suelo, pide algo, a ver si pica y muerde el anzuelo el colegiado. Ahora no había nada. Si hubo algo, si acaso fue en la primera mitad. Y ya lo veremos repetido. El resumen del partido. Rubén Gálvez buscando al Pali. Choca Cifu y la gana. Falta para el Mar Menor. Y ha cogido la cartilla a Pablo Caballero y lleva desde el minuto 30 señalándole todo en contra. Intenta poner calma y llevar la iniciativa con sentido el Mar Menor, después de que el Recre está muy enchufado en sus acciones de peligro, de ataque. Pipo, ahora la grada que tiene sus más y sus menos con él, y la pierde. Josiel Núñez con Peter, se la deja. Cuidado Peter, que la pierde Vázquez. Se hizo un lío el nigeriano, no encontró la bola. Vázquez jugando con Cifu. Alejandro Cifuentes con Kin Araujo. El Recre, que después de esos inicios de la segunda mitad vertical, bueno, y escuchamos a la afición, corea el nombre de Pipo, buscando desestabilizar al mejor jugador del Mar Menor. Cuidado que las revanchas en el fútbol ocurren cuando uno menos se lo espera. Y esperemos que no ocurra hoy. Fran Ávila jugando con Yago Díaz. La roba, ahí no hay falta. Sigue Pipo, intentó un cañito, tiene descaro. Bien Pablo, autopase del Pali. No es su sitio, pero lo va a intentar. Ahí gana metros, se tira al suelo. Y ahí no hay nada, siguen jugando. Al ser grande, ha molestado y sigue el Pali. ¡Vamos Pali! ¡Nadie puede con el Pali! ¡Ay, se le escapó a Nacho Heras! Buena extraña, ¿eh?
no hubo falta, se vio claramente cómo buscó la pillería, se levantó y logró otra vez contactar con el balón. Juega ahora el Mar Menor. Por la izquierda le da mucho espacio, tanto Yago como Chinchilla, porque ya Ismael está muy cansado. Pipo, buscando por dentro aquí en Araujo. Pecchio va a llegar, saque de puerta. Saque de puerta y Rubén Gálvez, que no ha tenido que trabajar apenas en el día de hoy, porque la primera jugada del partido el balón fue a la madera, no pudo llegar. Y el Mar Menor no ha tenido más ocasiones que ese saque de esquina en la que se le fue arriba a Edu Luna. El central ha tenido las dos ocasiones del Mar Menor. Mejor el recre. El balón había salido, no lo señala. Y ya llevan unas cuantas. Ahí está Morros. Por la derecha, Chinchilla. Se la tiene quitando encima, eso es. El balón le llega aquí en Araujo. Cuidado. Vázquez. Está fresco. La despeja Trapero. Buen partido de la zaga de centrales. Trapero Galán. Guille Bernabéu. Quín Araujo, retrasado su posición, intentando contactar un poquito más, el ex de la cantera del Barça hace años. Falta sobre Ismael y tarjeta amarilla, la segunda del Recreativo de Huelva, para el Recreativo de Huelva. La primera la vio el Pali, y ahora Alberto Trapero. Y hay que estar muy atentos porque el Recre está siendo superior, pero el marcador refleja tan solo un gol de diferencia entre ambos conjuntos. Y el balón directo es el balón de oxígeno para cualquier equipo que quiere hacer un gol sin elaborar mucho. Y encontrándoselo en un buen golpeo de balón, un buen remate. Veremos, a ver, va a ser Creo Vázquez el que lo va a poner en movimiento. No, lo veo a la izquierda. La pone Ismael, el balón es buenísimo. Y yo iba a cantar gol, Yo iba a cantar gol, no hay fuera de juego. El remate totalmente solo. Y Abel Gómez que abre los brazos y no entiende cómo se le ha dejado rematar. Madre del amor hermoso. Y el Recre que va a hacer un cambio. Escuchamos cómo se marcha Pablo Caballero, el autor del gol, el pichichi y el jugador que se ha ganado el aplauso, la ovación y el respeto de un recreativismo que lo despide en pie. Mar Menor, que va a hacer un cambio. Se marcha Ismael Ferrer, el 10 que decíamos que le veíamos cansado después del esfuerzo de la primera parte en la que sí que creó peligro junto a Pipo. Se marcha Ismael y entra Bertomeu con el 20. El Recre entró a Genjo para darle un poquito más de peso al centro del campo. Con Arjona y Yago dominen el partido. Ahora el Recre tiene que mostrar esa superioridad en el centro del campo. Con un Genjo que ha estado toda la semana con molestias, que se dudaba de que incluso fuera a tener minutos en el día de hoy. Finalmente Manu Galán ha sido titular y Genjo ha entrado ahora en este minuto 70. 20 minutos para que acabe el partido. El Recre sigue ganando. Merece hacerlo por más goles. Pero 1-0. Mar Menor que no encuentra ahora igual los espacios que sí encontró en la primera, sin grandes ocasiones, pero sí con un poquito más de verticalidad. Morros jugando con Pipo, un poquito más desaparecido en esta segunda parte, buscando a Vázquez. De nuevo Pipo, cuidado dentro del área. Lo buscaba el Mar Menor y menos mal que despejó la defensa recreativista. Edu Luna,
con Kim Araujo. Se nota también el retraso de la posición de Kim para que el Mar Menor la mueva un poquito más. El Yeclano sigue empatando a cero en el descanso. Y el Jerez Deportivo empatando a cero en el minuto 27 ante el Recreativo Granada. Seguimos actualizando noticias positivas porque ahora el Recre le saca 4 al segundo. Y 10 al sexto. Este Mar Menor que con 38 ve cómo se le escapa la opción de... Tenía tiro él, buscar también la segunda plaza con una victoria hoy. Se pondría con 41, 45 tiene el Recre. Pero estos tres le hacen sumar 48 y esperemos que no se mueva el marcador. Y si se mueve, que sea en forma de 2 en lugar de 1 los goles del Recre. Y ninguno, el Mar Menor, por supuesto. 1-0, minuto 72 va a llegar. Sigue pasando el crono. Sigue pegando el sol en ese fondo y en esa grada de animación incansable que cada día anima y busca enchufar a los suyos. Nacho Heras en una isleta buscando a Peter, saca buen balón. Yago Díaz a correr, no le marcó el pase, se lo da a sí mismo. ¡Vamos, Yago! Estuvo listo ahí Cifu. Y aguanta la pelota el capitán. Ahí no hay falta. Y la pierde, balón para el Recre, banda. Fran Ávila en la izquierda buscando el largo o en cortito a Genjo. Peter también lo tiene a la derecha hacia el nigeriano. Va el balón, sigue Peter a Genjo, primer balón que toca, balón para Fran Ávila. En su bote nació el primero, ¿por qué no el segundo también? Josiel Núñez le va a pegar desde ahí, ahí va Josiel, adiós. Ensayo y el balón cuerpo atrás, se le fue arriba, había que acabar jugada. Y el panameño que no quiso saber nada de cualquier opción de contra del Mar Menor. Hay que hacerlo como sea, ese 6 de 6. Primero el 3 de 3. Y estos tres están consiguiendo. Madre mía. Este mismo tipo de faltas al revés. La pita al revés, falta a favor del defensa, por así decirlo, con Pablo Caballero cuando estaba en el campo. La misma. Tiene su más y su menos Peter con jugador del Mar Menor. Le pide calma al colegiado. Peter que pasaba por ahí, tampoco protestó en exceso y se encontró con conflicto con un jugador del Mar Menor que empieza a ponerse nervioso porque el partido se le escapa. Minuto 74. Siguen pasando los minutos y eso favorece al Recre, favorece al decano que quiere volver a cantar una victoria aquí ante su estadio, ante su afición. Cuidado al balón, bombeadito, la segunda jugada. Ahí ha pisado a alguien a Chinchilla, el colegiado que no lo señala, no quiere señalarlo. Ahí está, cuidado, despeja Trapero. Arjona con Tequio que se la quita de encima. Chinchilla no logra despejar, pero sí Trapero. Se la va a quitar de encima. Y de nuevo el balón para el Mar Menor. Mejor plantado, buscando el empate. Kim Araujo. Creo que de momento todavía no ha demostrado esa superioridad en el centro del campo con la entrada de Ajenjo. Cifu en el centro de la zaga, buscando a Kim Araujo. Guille Bernabéu, Edu Luna. La pisa, no lo declaro. Y hacia el otro lado, rasea, el Recre espera, agazapado. Espera todo menos Nacho Heras en su campo. Le va a meter más físico y más piernas al centro del campo el Recre. Va a ser Mario Robles el que tenga minutos. Y Dopi, ni lo veo. Doble cambio, triple cambio. Salinas va con todo, el Recre y apura todas las opciones. Se le quedaría otra ventana de cambios con la entrada tan solo de Ajenjo.
Ahora va a ser Dopi, Salinas y Mario Robles. Se marcha Yago Díaz. Se va a marchar Arzona. Y se va a marchar. Se va a marchar Nacho Eras. Se retira con el 9 Nacho Eras. Y entra con el 10 Dopi. Yago, Nacho y Arjona. En su lugar, Mario Robles, Salinas y Dopi. Hombre por hombre. Mario irá al centro del campo. Salinas caerá a un costado. Y Dopi referencia, segundo máximo goleador del Regre, con 4 goles. Ajenjo le da la espalda, el balón para Peter. Dopi no llega, ni tampoco Ajenjo. Ahora sí Dopi de primeras. Pues el primer balón casi va para adentro. De hecho Rodri, el guardameta, no estaba ni mirando. No estaba mal colocado, mejor dicho. En cortito, la quiere sacar jugada el Mar Menor. Llega Mario Robles con la cabeza. El balón para que Salines salte y la gana. Cae al suelo. Morros. Colegiado. Señala una falta. Para que ahora el Mar Menor. Le quedan 15 minutos con el descuento aproximadamente. Y al Recre un cambio. Y al Mar Menor también. Kim Araujo con Pipo. Desaparecido en los últimos minutos. Sigue Pipo, le va a meter el cambio de ritmo a Salinas. Aguanta Pipo, se lo va a meter por dentro, por fuera. Sigue Salinas aguantando. Encuentra aquí Araujo, el balón es bueno para Vázquez. Se va a plantar ante, menos mal, eligió mal. Ante Rubén Galvez, el balón sigue, Morro le pega, arriba. Vázquez tuvo el mano a mano diagonal. Decidió dársela por delante. Que aparecía por la derecha, un compañero. Y mano Alan Salvador evita el empate. Esto no está decidido. La afición lo sabe. Intenta animarse. Vamos, claro que sí, el papel es importantísimo de una afición que sufre, sufre y disfruta también con su equipo. 1-0 gana el Recre con el gol del Pali. Morros, Pipo, elige mal, Trapero la roba, Mario Robles, con Fran Ávila que tiene metros y va a correr, le reta Vázquez, Peter la devuelve, se puede meter en un lío Fran Ávila que la va a jugar con Rubén Gálvez, y el largo, el guardameta del Recre, balón buenísimo para dos pipitas fuera de juego. Estaba adelantado Dopi. Minuto 80 casi de partido. Balón sin presión. Cambio. Lo vio el colegiado, ¿eh? Morros, ahora de lateral. Buscando aquí, Pipo, ahí no hay falta, Chinchilla, ahí sí lo hay, pero no la señala, se pisa el balón y se ha hecho daño, cuidado con el tobillo. Y 15 lleva otra, Mario Robles, amarilla. No sé, yo creo que lo de Chinchilla ha sido al pisar el balón, ¿eh? Antes recibió falta, o del Recre, la de Pipo no era, pero la de King sí. Tajada buena de Mario Robles, que primera acción amarilla. Sí.
Guille Bernabéu, Vázquez, uno con la izquierda y el otro con la derecha. Buscando el empate, el Mar Menor, como sea, para engancharse a esa quinta plaza y seguir en la lucha. La va a poner Guille Bernabéu, la pone, el balón al punto de penalti, la despeja Chinchilla. Ajenjo pasa por ahí, ahí le queda el balón al hispano-polaco. Ahí está, sigue Ajenjo, es veloz, sigue por dentro. La marcha conducida, vamos Peter, vamos Peter, titiritiri, a ver quién lo coge. Vamos Peter, la pone Peter y eligió mal, estuvo encima, hace falta. Estuvo encima la defensa del Mar Menor, muy bien ahora. Aplaude el colombino, aplaude la afición, vamos Recre. Trapero, con Josiel Núñez. Taconazo del panameño y metros para buscar de nuevo a Trapero. Control, control quiere los de Abel Gómez para evitar sustos y problemas. Mario Robles hacia Javier Ajenjo. Peter, la mueve el Recre. Salinas aparece en la derecha buscando una diagonal. No, decide aguantar Ajenjo con Manu Galán. Sigue Ajenjo con Peter. Aguanta el nigeriano. No lo ve claro. Y a jugar con Josiel Núñez. Cuidado que ahora la presión se la quita maravillosamente bien Sergio Chinchilla con Salinas. Se estorban. Se estorban y Edu Luna mordía y mucho. Josiel, viene el Recre ahora. Dando calma cuando hay que darla. Y ahora puede atacar. Claro que sí. Vamos, Frank. Jugando con Peter. Se marcha de su par. Vamos, Peter. La va a poner ahí el nigeriano. La juega con Fran Ávila. Madre mía, Fran, ¿cómo se la das? La recupera, anda, qué listo estuvo. Vamos, Fran, la va a poner. Ay, Dopi, que casi llega. Sigue la jugada, no hay penalti. Chinchilla, la pone arriba, fuera. Pide penalti. Escuchamos el enfado del colombino. Menudos arbitrajes estamos viviendo en esta segunda federación. Menudo arbitraje. Vio la amarilla Fran Ávila en la protesta. Vio la amarilla Fran Ávila por protestar después de que estuvo listísimo. Y otra vez que está el Recre cerca de marcar el segundo. Pone la directa a Pipo. Cuidado, el balón. Chinchilla. Se quita de problemas. Y la echa a banda. Va a hacer otro cambio el Mar Menor. Va a entrar Borona con el 19. Tercer cambio. Se marcha Guille Bernabéu. Entra Brona. Y el balón es para el Mar Menor en la izquierda, banda. Ropi llegaba para empujarla. Qué listo estuvo Fran después de un error infantil a la hora de dársela a Peter cuando estaba claramente en fuera de juego varios metros. La peleó hasta el final y enmendó su error. Dio un balón muy bueno para que Dopi marcara. Recibió un empujón y un toquecito. Lo que pidió penalti todo el colombino, los jugadores, pero el arbitraje está siendo pésimo para ambos conjuntos. Un poquito más para el Recre. Hacer otro cambio, Abel Gómez. Creo que va a ser Bernardo, ahora lo veremos. Cuidado ahí. Mario Robles no quiso saber nada de la provocación de Pipo. Y es banda para el conjunto murciano. Vázquez, con el exterior del pie para Edu. La juega el largo y Peter
se la quita de encima con la cabeza. Tecchio se equivoca. Se la da a su compañero Borona, intenta Dopi pillarlo y es imposible, es complicado, muy rápido. Falta y a jugar. Amonestación verbal del colegiado, lo que faltaba, otra amarilla más. Porque ya son varias, ¿eh?, las que ha recibido el recreativo. Fran Ávila, Trapero, Pablo Caballero, Mario Robles. Precisamente Fran Ávila con amarilla y cansado después de volver a la titularidad, se marcha. Y en su sustitución entra Bernardo Cruz. Va a pasar Manu Galán a la izquierda o va a ser defensa de 5 con Peter de lateral. Y conociendo a Abel Gómez, tiene toda la pinta de que Peter ocupará ese lateral izquierdo. Aguantar lo que queda, minuto 87. El Recre consiguió empatar en la última jugada, el último minuto de penalti ante el Cartagena. Por fin, un penalti también os digo. Esperemos que el Mar Menor no consiga hacer lo mismo y empatar el partido de un Recre que ha dominado la segunda parte y que ha jugado bastante mejor que en la primera. Bien Josiel cortando, Salinas molestando y Chinchilla corriendo. Vamos Chinchilla, se la deja atrás. Está cansado ya Sergio. Trapero con Mario Robles. Chinchilla, bien el Recre. Trapero jugando con Rubén Gálvez y ganando metros. Manu Galán arriba buscando a Dopi con el pecho para Mario Robles. Hace falta aquí en Araujo. Y ahora aplaude la afición a Fran Ávila que llega al banquillo. Asistencia y casi que hace otra. Buen partido hoy de Fran, mejor que otros días. Vázquez buscando a Edu Luna, que ya se ha puesto de central, de delantero, perdón, el central del Mar Menor. Futbolista interesante, el 14 del Mar Menor, que ya retrasa su posición y le pillaba por ahí buscando la sorpresa. Rubén Gálvez arriba buscando a Salinas, le golpean el torso y falta para el Mar Menor de Javier Ajenjo. Tecchio muy participativo en el día de hoy. Buen partido del lateral ahora jugando de pivote en el Mar Menor. Minuto 89 de partido, queda poquito, veremos cuánto añade el colegiado. Intuyo que 3-4, ahora veremos. Edu Luna. Pipo que la deja pasar y se equivoca. Chinchilla, alguien le grita y menos mal. Dopi está solo. La pierde. Estuvo bastante listo ahí Cifu. Y bien Dopi, pero a lo mínimo que haga lo va a pitar. Pipo, a correr. Jugando con Morros. Otra vez al suelo Pipo. Pipo, perdón. Ahora también si le señala la ley de la ventaja. Edu Luna. El juego totalmente desordenado y el equipo con las líneas rotas. Pipo por su cuenta. Sigue Pipo. Se marcha de uno, de dos, de tres, de cuatro. Ley de la ventaja. Ahí estaba Morros y menos mal, Dios mío, que el disparo estuvo cerca, cerquita. Tapó bien Rubén Gálvez y obligó a buscar el palo. A Morros la echó arriba. A ver, a Pipo sí le salió y sí que hubo falta. 4 minutos de añadido. 4 minutos y se acabará el partido. Chinchilla que no puede más. Otro partido. Bueno, lo del colegiado no ha esperado a que se recupere el futbolista. Y que tiene los gemelos cargados después del esfuerzo.
El largo Rubén Gálvez, esperando que Chinchilla llegue con los suyos. Hay que tener cuidado porque se le puede subir el gemelo de nuevo. Rubén arriba. Salta Dopi molestando en falta. No la señala el colegiado. Peter, no hay nada. Todo lo va a señalar, Dios mío. Notó el contacto con la mano de Peter y se fue al suelo. A jugar de nuevo. Quedan 4 minutos para que el Recre certifique la victoria. Después de ese gol del Pali Caballero. Bien, Mario Robles. La roba. Ahí está Dopi. Él solo. Le acompaña Javi. Sigue Dopi. La guerra por su cuenta. Se le escapó un poquito. Yo creo que estuvo torpe. Hay que tener la pelota. Juega el Mar Menor. Ultimando sus opciones de empatar. Bien, ahora sale de la presión el conjunto murciano. Que busca que el Recre no se le vaya a 10 puntos. Lo tenía a 7 antes de empezar el partido. Cuidado el Mar Menor, le va a pegar desde ahí, arriba, arriba la tuvo. Qué sufrimiento para ganar un partido en esta liga. El Yeclano que va perdiendo ante el Betis Deportivo, ¿eh? Hay gol de Hassan Diao y el Recre que ve como todos sus perseguidores han pinchado. O está pinchando el Yeclano, aún queda. 0-1 pierde el Yeclano, que va tercero. Empató Ucan y Saluqueño, cuarto y quinto. Y pierde el sexto, Mar Menor. Peter. Se hace un lío. Le dicen que para adelante. Si es más rápido que nadie. Sigue Peter, se marcha, se resbala. Peter, a ver qué saca. El centro, Salinas. Hacia él llega el balón, dentro del área, jugando con Chinchilla. Tranquilo. Mario Robles. Uy, Mario. No mal, colegiado de nuevo. Josiel. Mario Robles. Buen balón para Javier, no hay fuera de juego. Tenía Dopi, pero prefiere aguantarla. Sigue Ajenjo. No sale el balón. La corpulencia de Cifu hace ganar la pelota. La saca jugado. Y Trapero, hay que hacer falta ahí, cuidado. Ahí, Dios mío, pero si le han hecho una llave de judo a Trapero, chocándose con Miquel Bueno o con Edu Luna. Sigue el balón. Y balón para el Mar Menor. Siempre va a ser así. Ocurra lo que ocurra, el colegiado señala a favor de los murcianos. Inexplicable. Pero no es el primer día que lo vemos aquí en Huelva. No son jugadas determinantes, pero me imagino que cansan y mucho. Cuidado esa jugada. Bien, Rubén Gálvez. Y falta ahora. Ahora intenta arreglar con una funda amarilla. En un choque con Bernardo Cruz y Rubén Gálvez. Se le recrimina. Tiene mucha prisa el colegiado porque se juegue. Tiene que quedar muy poquito. Canta, canta el colombino recreativo, Y final, final. Victoria del Recreativo de Huelva, que afianza la segunda plaza. Le saca 5 al Yeclano, le saca 10 al Mar Menor. Y que respira y coge muchísimo aire. Quedan 6 finales y la próxima es en el nuevo colombino. Gana el Recre 1-0 gracias al gol de Pablo Caballero. Después de ese centro de Fran Ávila con la izquierda y ese remate delantero, nos rompemos la voz disfrutando de la victoria del Decano, el equipo más antiguo del país que está intentando salir de esta segunda federación
tendrá que ser por playoff, porque la Antequera será equipo de Primera Federación la próxima jornada. Y el Recre, que con el playoff y la ventaja de ser segundo para tener campo y para evitar los penaltis en caso de empate, ya tendremos tiempo de contarlo, gana y jugando bien en esta segunda mitad. Mientras se despiden los jugadores de su afición, nosotros nos marchamos y volvemos el próximo domingo para vivir, ojalá que sí, otra victoria del decano del fútbol español. Nos marchamos, pasen lo que queda del fin de semana de la mejor manera posible y sean felices. Recreativo de Huelva 1, Mar Menor 0.